Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Sabor y Salud. Y estamos contentos porque hoy vamos a compartir otra receta rica y saludable para ti, que estoy seguro que va a ser de gran beneficio para tu cuerpo. Y hoy estamos contentos porque te traemos un plato de la tradición venezolana, unas ricas arepas rellenas. Y lo ideal de esta arepa es que son libres de gluten. Aquellas personas que son celíacas, esta receta es especial para ellos. Y hoy tenemos una variedad de rellenos. Hoy vamos a hacer unas ricas arepas rellenas con pabellón, que es la típica caraota, en otros países poroto negro, plátano y en este caso acompañada con tofu. También vamos a presentarte otra opción. Vamos a hacer un relleno fresco. Vamos a necesitar un poco de cebollín picadito, tofu y tomate. Y tenemos otro relleno que va a ser un delicioso gluten acompañado de una ensalada de lechuga, aguacate o palta, cebollita y unos aderezos. Y también traemos para ti un delicioso jugo de tomate de árbol para que puedas acompañar esta rica receta. Bueno, manos a la obra, vamos a empezar a hacer nuestras arepas. Para ella necesitamos harina de maíz, en este caso yo tengo la harina pan. Por 2 tazas de harina pan, 4 tazas de agua. Entonces echamos nuestra harina pan. Esto es súper fácil de preparar en sus casas, lo pueden hacer también con sus niños. También en Venezuela, cuando hay oportunidad, porque el trabajo es arduo, lo hacen con maíz cocido. Ponen a cocer el maíz tierno o el maíz duro también. Luego lo pasan por un molino, un poco de sal, lo desconchan y luego hacen las arepitas. Pero en este caso vamos a hacerlo con la harina precocida. Colocamos un poquito de sal a nuestra masa y la movemos. Y colocamos el agua. Hay una gran pregunta, a veces dicen, ¿qué va primero, el agua o la harina? En mi caso, yo suelo poner primero la harina y luego poco a poco el agua. Y vamos controlando y vamos amasando nuestra harina. Esta arepa es ideal para un desayuno, para el almuerzo. Normalmente en Venezuela comemos más arepa que pan. Entonces, una vez ya nuestra agüita, vemos que la masa ya la tenemos con una textura deseada, la amasamos. Es importante amasarla muy bien para que no queden grumos en la masa. Entonces le damos vueltita, así. No necesitan más nada. Con agua, sal y un poco de harina de maíz o sémola, en otros países le llama. Y aquí está nuestra masa, mira. Una masa totalmente compacta. Esta es la textura que queremos. Yo suelo amasarla muy bien. Para los nenes, cuando van a la escuela, es una excelente merienda, unas arepas rellenas para un compartir, un cumpleaños. Ya nuestra masa está lista. Ahora vamos a empezar a elaborar nuestra arepa. Perfecto. Ahora, mientras dejamos reposar un momentito nuestra masa, prendemos nuestra estufa para que nuestro sartén se vaya calentando. Si tienen una plancha en su casa, mucho mejor. Normalmente en Venezuela tenemos una plancha lisa que la llaman budare. Y ahí ponen todas las arepas. Normalmente es una plancha grandecita. Entonces le esparcimos un poquito de aceite para que no se nos pegue nuestra arepa, para que tenga un poquito más de saborcito. ¿Y qué hacemos? Agarramos una bolita del tamaño que ustedes quieran. Normalmente las abuelas venezolanas hacen esas arepas así grandotas. Las pican y las comparten con toda la familia, como si fuera un pan grande. Pero en este caso vamos a hacer unas arepitas. Entonces, ¿qué? Agarramos nuestra bolita, le vamos a hacer vueltita, vueltita, vueltita. Si quieren que quede un círculo perfecto, ustedes le hacen bolitas, bolitas, bolitas así.
le dan vueltita, lo mueven así. Y una vez ya cuando tienen la bolita lista, van a aplastar. Van haciendo así con sus manos, de un lado al otro. Y ahí le van dando vueltita, así y así. Ok, el agua es nuestra aliada, nos va a ayudar a darle la forma que deseamos. Entonces le dan vueltita y ya tenemos nuestra arepa. Y la llevamos a nuestra plancha. Una arepa totalmente redondita. Y hacemos otra. Vamos a hacer una más. Es fácil de preparar, le damos vueltita. Si ven que la masa está un poco sequita, ustedes la mojan un poco y hacen el mismo procedimiento. Bolitas. No tengan temor de ensuciarse las manos. Le damos vueltita, vueltita para que nuestras arepas queden totalmente redonditas. Y movemos. Así de un lado al otro. Y le damos la formita que deseamos. Lo movemos así. Y así. Y ya, al sartén. Normalmente estas arepitas llevan un tiempo de cocción. Hay familias que la preparan de dos maneras. Las ponen en la plancha y cuando por ambas caras se suelen tener un color doradito, tostadito, después la llevan al horno. Pero nosotros lo vamos a hacer totalmente acá a la plancha. Agarramos nuestra espátula. Y la volteamos. La volteamos y ahí la vamos a dejar cocer por un tiempito más. Nuestras arepitas. Es recomendable siempre estar atento, manejar un poco el fuego en la plancha porque se nos pueden quemar y no deseamos que se nos quemen. Vamos a ponerlo bajito, así bajito. Ahí tenemos el fuego controlado en nuestra estufa. Y movemos nuestra arepa. No pasa nada, no se van a quemar. Listo. Y la dejamos ahí a cocer. Ahora, por cuestiones de tiempo, ya nosotros tenemos unas arepas ya preparadas y listas para nuestro relleno. ¿Ya? Aquí quedan así, como lo pueden notar. Quedan así de ricas. Como les comenté al inicio, vamos a tener tres rellenos. Queremos empezar a cocer un poco nuestro salteado de gluten. También vamos a prender nuestra estufa. Es sencillo. El gluten, hay una receta que lo hemos compartido anteriormente, cómo preparar el gluten. Ya lo tenemos un gluten precocido. Solamente queremos las lonjitas. Le colocamos un poquito de aceite. Cebolla. Un poco de cebolla. Un poco de pimentón rojo para darle un toque de color. Sabemos que el pimentón es muy nutritivo. Muy rico. Revolvemos un ratito, que se sofría un poco. Vamos a esperar que nuestra cebollita se cosa un poquito. Le añadimos un toque de sal al gusto. Y seguimos revolviendo. No nos olvidamos de nuestras arepas que tenemos en nuestro sartén, así que le vamos a dar una vueltita. Mira qué color tan lindo. Ya, ya seguimos revolviendo. Normalmente en mi casa mi mamá nos preparaba estas arepas. Bueno, casi que todos los días, mamá, las arepas rellenas y así. Siempre se suele normalmente rellenar o acompañar. Ahí lo sofrí. Una vez que esté listo un poco nuestra cebollita, le añadimos un poco de salsa de soya. Lo revolvemos muy bien.
para que se mezclen los sabores. Me encanta cocinar con pimentón porque le da como un toque de color a las comidas y un poco de sabor. Y le añadimos ahora nuestro gluten para rellenar nuestras arepitas. En casa, con ingredientes sencillos, económicos, puedes preparar un plato exquisito. Esperamos que nuestro gluten agarre un poco de sabor. Volvemos a darle un ojito a nuestras arepas. Y ahí se van cocinando. Devolvemos nuestro gluten. Y listo. Vamos a dejar reposar nuestro gluten acá por un ratito. Apagamos nuestra estufa y nos vamos a hacer nuestro segundo relleno. ¿Qué vamos a necesitar acá? Para este relleno necesitamos tofu fresco. Vamos a colocarle todo nuestro tofu fresco. Tomate y le vamos a poner cebollín. Cebollín al gusto. Le confieso que me encanta el cebollín. La mezcla del cebollín con el tofu es de mis favoritas. Lo mezclamos muy bien y le colocamos un poquito de aceite de oliva. Un chorrito de aceite de oliva. Perfecto. Y una pizca de sal al gusto. Perfecto. Y lo removemos muy bien. Mira los colores, qué rico. Y súper sencillo. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestro platito por acá. Agarramos nuestra arepa. Abrimos nuestra, le damos vueltita. Y queda así, como una boquita. Ya tenemos nuestra boquita y le metemos nuestro relleno. Pero antes queremos, para que quede más rica, hicimos una mayonesa de soya. Entonces le colocamos nuestro aderezo. En este caso vamos a ponerle solamente mayonesa de soya y nuestro relleno. Y vamos a colocarle todo el relleno que queramos. Estoy segura que les va a encantar a sus familiares. Y un poco de tomate para darle color. Aquí tenemos nuestra primera arepita. Ahora tenemos nuestro segundo relleno, que son el gluten que pasamos al sartén. Entonces lo retiramos, lo ponemos en un platito. Esto salteado de gluten. Así queda rico. No hace falta comer carne para comer delicioso. Acá podemos comer con la conciencia tranquila, porque los alimentos que estamos consumiendo son alimentos que van a nutrir, en nuestro cuerpo. Entonces tenemos nuestra tercera arepita. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a abrirla suavemente para que no se le rompa y con el cuchillito la ayudamos, hacemos una boquita y queda así. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a colocar nuestros aderezos. Hacemos el mismo procedimiento, colocamos un poquito de mayonesa. La espátula es perfecta porque ya nos ayuda. Y con la puntita de la espátula, esto es al gusto, un poquitito de mostaza, al gusto, y la pasta de tomate o salsa de tomate. Limpiamos bien nuestra espátula con la misma arepa, no pueden haber desperdicio, y colocamos una cucharadita, un poquitito, una puntita de salsa de tomate o pasta de tomate, como ustedes quieran. Entonces ya tenemos acá nuestro aderezo. Ya listo. ¿Y qué hacemos? Le colocamos un poco de lechuga como base. Recordemos que la lechuga es una fuente importante
de fibra. Colocamos nuestro salteado. Nos ayudamos con la espátula para que no nos ensuciemos nuestras manitos. Y colocamos nuestro salteado de gluten. Vamos a ponerle dos. Qué rico se ve. Pero no queda allí. Vamos a colocarle un poquito de cebolla. A mí me encanta la cebolla, aparte que es importante para nuestro aparato respiratorio, fortalece nuestros pulmones. Colocamos nuestra cebollita, colocamos nuestro tomate. Estoy segura que más de uno acá se le está haciendo la boca agua. Colocamos nuestro tomatito y por último le colocamos un poco de palta. Mira. En Venezuela le llaman a esta arepa la reina pepiada. Le llaman la reina pepiada porque pueden ver que ella está completa. Tiene todo. Y mira cómo queda. Delicioso. Totalmente completo. Aquí tengo otro platito. Para que haya una presentación muy linda. Vamos a ponerlo acá. Entonces, tenemos nuestra reina pepiada. Tenemos nuestra arepa de relleno de tofu. Pero ¿saben qué? No puede faltar en mi... Pienso particularmente una arepa sin caraota. Y vamos a hacer ahora el tradicional relleno de pabellón en nuestra arepa. Entonces tenemos nuestra arepita. Por acá igual hacemos el mismo procedimiento. Abrimos nuestra arepa, ¿verdad? Ahí abrimos nuestra arepita. Y cuando tiene la boquita así, procedemos a colocarle el relleno de caraota o poroto negro. En el próximo programa te vamos a enseñar cómo preparar unas ricas caraotas. Entonces, agarramos nuestras caraotas o poroto negro. Una fuente importante de proteína. A mí el grano favorito es el poroto negro, les confieso, me encanta comer poroto negro. Entonces colocamos nuestro poroto negro como base, nuestro tofu. Allá en Venezuela le colocan queso, la gente que come queso, sabemos que el queso es un poco dañino para la salud, pero nosotros tenemos nuestro tofu, entonces le colocamos tofucito. Y no puede faltar para este relleno unos ricos y deliciosos platanitos. Por cuestiones de salud, háganlo al horno. Estoy seguro que les va a encantar. Entonces, aquí tenemos nuestros platanitos y tenemos nuestra arepa de pabellón. A mí es una de mis favoritas. ¿Saben qué? El relleno puede ser múltiple. Puedes rellenar la arepa como tú quieras. Pero en este caso te traigo estas tres opciones. Nuestra rica arepa de pabellón, nuestra arepa de gluten con ensalada y un rico revuelto de tofu fresco. Te voy a enseñar cómo preparar un rico jugo o refresco de tomate de árbol. Este tomate es muy conocido en Venezuela. Tiene un sabor bien cítrico, tiene bastante vitamina C y te va a ayudar a tu salud. Es súper fácil. Compras el tomate de árbol en tu supermercado. Te recomiendo que lo laves muy bien y que le quites las cáscaras. Muy bien, porque la cáscara es como un poco picosita. Pero si lo pelas muy bien no va a pasar nada. Colocamos nuestro tomate de árbol en la licuadora con un poco de agua. Y colocamos nuestra agüita. Este jugo es riquísimo. Así que lo puedes preparar con mucha seguridad. Y colocamos el endulzante de tu preferencia. En este caso yo tengo miel, así que puedo tomármelo con conciencia. Un poco de miel. Vamos a añadir un poco más. Rico. Y a licuar.
Ya está listo nuestro tomate de árbol. A mí me encanta, me recuerdo cuando lo probé por primera vez este jugo, quedé encantada. Y lo pasamos por un cernidor, un colador, como ustedes quieran, para sacar un poquito las semillas. Ahí sacan las semillitas. Y listo, ya está nuestro jugo de tomate de árbol preparado. Lo puedes servir con un poco de hielo o frío si quieres. Y ahí tenemos la receta del día de hoy. Unas ricas arepas acompañadas de un batido de tomate de árbol. Esperamos que lo puedas preparar en tu casa. Estoy segura que a tu familia le va a encantar. Aparte que son ingredientes económicos y fácil de preparar. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo programa de Sabor y Salud.